Amigos de Criterio Hidalgo, las noticias de hoy son presentadas por De Europe. La madrugada de este domingo, dos personas fallecieron luego de que el vehículo donde viajaban cayera del puente del Boulevard Las Torres. De acuerdo con elementos de la Policía Municipal de Pachuca, el vehículo tipo Chevy era tripulado por una pareja quienes perdieron la vida al instante. El lugar quedó resguardado por personal de la Procuraduría de Hidalgo y elementos de la SEMEFO. Por informar la llegada de policías o el ejército a Santa Ana Huehuepan en Tula, un niño de 11 años de edad recibe entre 2.000 y 2.500 pesos a la semana, dijo un pequeño halcón en entrevista con Criterio. El niño dijo estudia y trabaja, le gustaría ser ingeniero agropecuario y ayudar a toda la gente de su comunidad que se dedica al campo, pero que lo han descuidado porque ya no deja para comer y deja más vender huachicol. Algunos de sus compañeros se dedican a avisar o servir a los halcones parados en una esquina. Los de mayor edad están arriba de una moto. Esta es la situación en la zona de Tula. Persecuciones, emergencias médicas, accidentes, robos, desastres naturales y traslado ilegal de hidrocarburo son algunas de las 4.045 incidencias atendidas con el sistema de videovigilancia del programa Hidalgo Seguro. En la actualidad operan 2.600 cámaras en 9 municipios de un total de 5.000 que se instalarán. De las 4.045 incidencias, 3.000 están relacionadas con delitos como robo a negocio, de auto, transeúnte o casa-habitación. ¿Te sientes seguro con estas cámaras? Recuerda que en De Europe toda la tienda estará al 32% de descuento hasta el 15 de agosto. No dejes pasar esta oportunidad. Busca las notas más importantes del día en criteriohidalgo.com y síguenos en nuestras redes sociales.